Hola, mira, perdona el desorden, perdona mi pinta, pero estaba haciendo algo y dije, no, esto lo tengo que compartir, porque lo hice anoche y me encantó, salió riquísimo. Mira, vamos a hacer un pastel de papa, pero en vez de papa, berenjena. Entonces, mira lo que hice, agarrás una asadera que pueda ir al horno, cualquiera, fritolín, ya está, fritolín abajo. Mira, agarré en una ollita y cociné con carne picada, en este caso de nalga picado, compré y lo rehogué con cebolla y ají morrón. Y después le puse comino, un poquito de nuez moscada, orégano, sal, pimienta, ají molido y poquita sal. Bueno, una vez que lo cociné, lo colé y acá ves que queda la carnecita para que, aunque sea carne magra de nalga, igual se le va la grasita que queda. Esto porque lo quiero bien magro. Si vos no tenés problema, lo podés dejar. Pero si lo querés magro. Bueno, listo. Entonces, acá pongo la carne rehogada como para empanada. Vos, si querés, podés ponerle una cuchara de casancrem o mendiquín light, así, para que tenga un poquito más, como más gustito a cremoso. Y también estuve pensando que se le puede agregar zapallo, pero espera, espera, no te quiero marear. Por un lado tenemos la carne picada, esa como para empanada. Y acá está la berenjena que la pelé y la herví al vapor. Ahora, si vos podés servirlo al vapor, mejor, porque sería una de las mejores, formas de cocinar. Pero si no tenés, lo hacés hervido. Ahora mira, te muestro cómo hago al vapor yo acá, a ver si se llega a ver. Yo acá, por ejemplo, puse una berenjena tamás al vapor, para hervir al vapor. ¿Ves? Se ve acá una berenjena y zapallo, puse sí, este caso es zapallo, no calabaza. Bueno, entonces abajo hay agua, una rejilla y arriba ponés la verdura. Así se cocina al vapor. Después, cuando querés saber si está, lo pinchás